Lanzarote registrará mañana sábado con la llegada de 51 vuelos procedentes de la península y Europa, su jornada récord desde que llegó la pandemia. Arrecife destinará 2,3 millones de euros de los fondos FEDECAN para cambiar e instalar cerca de 200 semáforos nuevos por toda la capital. La Asociación de Loterías número 1 de Arrecife vende un boleto del primer premio de la Lotería Nacional con un valor de 300.000 euros. El presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, Juan Carlos Albuisek, ofrece todo su apoyo al técnico Josu Uribe pese a la mala clasificación de los rojillos en tercera división. El aeropuerto César Manrique de Lanzarote recibirá mañana, sábado 19 de diciembre, 51 vuelos procedentes de la península y de Europa, una cifra récord si se contabiliza desde el mes de marzo en el que se inició la pandemia. Desde Turismo Lanzarote se establecen dos motivos por esta elevada llegada de aviones. Bueno, principalmente dos motivos. Primero, que la gente tiene preferencias por viajar a Lanzarote, yo creo que eso es evidente. Aparte salió hace unos medios que era la isla preferida del turismo peninsular. Y segundo, que aunque haya restricciones en los países emisores, los turoperadores y compañías no han reducido la capacidad de vuelos que tienen y las programaciones, con lo cual se mantienen las mismas programaciones que había establecidas antes, con lo cual ese es el motivo. Pero la pregunta es, ¿ante tanto vuelo vienen llenos o vacíos? Hombre, no vienen como nos gustaría, normalmente la media de capacidad es al 50%, pero bueno, yo creo que mejor eso que no vengan. Insisto que las compañías mantienen las programaciones y eso es de agradecer también. Lo que sí parece confirmarse es que el turismo que está llegando estos días es de alto poder adquisitivo, entre otras cosas por los costes altos de tener que viajar. Sí, por supuesto, lógicamente, los que están viendo ahora mismo son precios muy por encima de lo que son los locos, con lo cual muy poca gente puede hacer ellos, con lo cual entendemos que el turismo que viene es de mayor calidad y mayor poder adquisitivo. De los 51 vuelos de mañana, la mayoría llegan desde la península, el Reino Unido, Alemania o Irlanda, pero también de países como Francia, Holanda, Bélgica o Suiza. El puerto de los Mármoles acogía en la jornada de hoy la visita de dos cruceros como son el Aida Perla y el Europa 2. Desde la Concejalía de Turismo se valora positivamente el tímido regreso de estos grandes buques turísticos a la capital lanzaroteña, confirmando que desde hoy y hasta fin de año llegarán 9 más. La llegada de cruceros está siendo una realidad. En el día de hoy hemos tenido dos cruceros en nuestro puerto, el Aida Perla y también el Europa 2, que hizo noche, llegó ayer y partió esta mañana. Y la previsión, dentro de lo que está ocurriendo con esta crisis sanitaria, pues está siendo optimista, en el sentido de que de aquí hasta el 31 de diciembre pues llegarán aproximadamente unos 9 cruceros más, concentrándose principalmente en el día fuerte, en Navidad, el día 25, donde estarán en nuestro puerto de Arrecife, 3 cruceros de este tipo. Lógicamente, las medidas anti-COVID merman las posibilidades, aunque los visitantes sí pueden realizar excursiones como antiguamente. Los cruceristas están bajando, eso sí, con un protocolo bastante exigente por parte de la propia compañía. Tengo que decir que estoy en continuo contacto con el colectivo del taxi. Están mostrando también su malestar, ya que no les dejan entrar dentro de lo que son las instalaciones del puerto. Esto lleva también a algún tipo de confusión, y lo que se está haciendo por parte de la compañía es organizar excursiones ya programadas por la misma empresa. Es verdad que esta mañana he tenido la oportunidad de pasear por el centro de Arrecife, la zona de la calle Real, y he visto cruceristas que han bajado y están disfrutando de nuestra ciudad. Estos cruceros hacen la ruta entre las Islas Canarias y son los turistas europeos los que llegan al archipiélago en avión, hacen el crucero y regresan a sus lugares de residencia también vía aérea. Lanzarote podría ser una de las islas más perjudicadas de Canarias si no hay un Brexit negociado. En el año 2019, el 58% de los visitantes que recibió la isla de los volcanes, más de 1 millón, procedían del Reino Unido. La salida sin acuerdo significaría que los ingleses tendrían que entrar con pasaporte y, por si fuera poco, inicialmente no podrían entrar en España y en Canarias por el tema del COVID-19, al ser a partir del 1 de enero un país tercero. El consejero de Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez, tenía la esperanza de que en las 2 semanas que restan se alcance un acuerdo y una salida pactada,
para evitar los aspectos negativos que podría tener para el turismo en Lanzarote. Solo señaló como positivo de no haber acuerdo que el turista que llegue a las islas sería de mayor nivel adquisitivo. Sobre todo en el nivel económico. En el económico es cierto que ahí tenemos dos vertientes. Una, que si pesa la moneda le va a ser más caro venir a las islas, pero si es verdad que solamente se va a poder pagar aquel que tenga mayor rendimiento económico y poder adquisitivo. Pues a lo mejor nos puede interesar también que surja eso de esa manera, porque así subiremos el nivel de cada del turista, ¿no? Yo creo que hay que verlo así, o sea, si sale más caro, puede ser malo por un lado porque perdemos clientes, pero puede ser bueno por otro porque los clientes que vendrían con mucho mayor nivel económico, con lo cual nos beneficia para subir el gasto turístico en destino. Lo cierto es que a Canarias le va la vida en el asunto del Brexit para la mayoría de los expertos, porque la relación económica de las Islas Británicas con Canarias supone el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro archipiélago. Solo en turismo en el año 2019 el Reino Unido dejó casi 5.000 millones en las islas. Coalición Canaria anuncia que, de común acuerdo con la plataforma municipal de Aría, anulará en el próximo pleno el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Aría que aprobó la adenda rechazada ahora por el Tribunal para la Ejecución de la Sentencia en sus justos términos, tal y como mandata dicho auto. En este sentido, Pedro Sanginés, uno de los que firmaron el primer acuerdo para resolver el problema de la cueva, ha señalado que tras la decisión del juzgado número 5 de lo contencioso administrativo de Las Palmas de no convalidar la adenda firmada entre el gobierno del Cabildo de Lanzarote, liderado por la socialista Loli Corujo, y del Ayuntamiento de Aría, dirigido en su momento por el también socialista Alfredo Villalba, las cosas se complican y que se ha acabado en el tiempo de negociación. Yo tengo la sensación de que el tiempo de la política y la negociación ya ha terminado, por perjudicial que esto sea para el resto de Lanzarote y beneficioso para el municipio de Aría, ante una eventual ejecución de sentencia en los términos que ha determinado ese auto. Sanginés lamenta que por cuestiones políticas el PSOE se haya cargado el acuerdo que él firmara en su día como presidente y que era positivo para Aría y para Lanzarote. Ambas instituciones tenían un acuerdo aprobado por el PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, que había reportado más de 2 millones de euros en los dos primeros años al municipio de Aría, y este no ha recibido ni un solo céntimo de euro desde la llegada de Loli Corujo y el Partido Socialista a la presidencia del Cabildo, tratando de imponer una adenda a Coalición Canaria que supuso la ruptura del pacto y que ahora ha sido rechazada por los tribunales. En relación a la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de devolver la causa del caso de la incautación de la depuradora de Montaña Roja, que a él le da lo mismo que lo juzgue un tribunal o que otro. Consideraron que le corresponde a la Audiencia Provincial juzgarme. Tan descabellada no debió ser tal pretensión cuando la Fiscalía se adhirió a esa petición y finalmente también la jueza de lo penal anulando las actuaciones y dando traslado a la audiencia que ahora ha devuelto el caso. Mis servicios jurídicos han presentado un incidente de nulidad porque entienden que es erróneo el auto de la audiencia, pero en cualquier caso, insisto, yo defenderé mi inocencia allá donde finalmente corresponda, en la audiencia o en el juzgado de lo penal. Fue la jueza de lo penal de Lanzarote quien anuló el juicio hace ahora un mes, cuando incluso ya habían declarado los acusados al entender que su juzgado era incompetente por exceder la pena solicitada por la acusación popular de más de 10 años. El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Marcos Vergá, señala que su partido tiene la sensación de que por los últimos movimientos de Canal Gestión, esta empresa de Madrid está desmotivada y de ahí la mala calidad en el servicio que presta a Lanzarote. Lamentablemente da la sensación de que esa empresa, Canal Gestión, pues no está tan motivada como al comienzo de cuando empezó pues su actividad en la isla de Lanzarote. De hecho, el porcentaje de pérdidas se mantiene con respecto a las que había hace 10, 15 años, están habiendo cortes de agua, el agua agrícola pues no llega. Además hay anuncios desde la capital de España, que es donde tiene su sede social, Canal Isabel II, de que van a iniciar un proceso de desinversión, de tal manera que esas inversiones que efectuaron en el exterior, tanto en Latinoamérica como aquí también en Lanzarote, pues van a proceder a ir poco a poco
dejándolas o cediéndolas a un tercero. Vergás señala que el Cabildo achaca esta desmotivación a que no le salen los números de beneficios como esperaban, entre otros motivos porque no han podido hacerse con el control del agua turística de todos los planes parciales en Playa Blanca. A Canal Gestión no le salen los números. Me da la sensación de que a lo mejor pues contaban con que se acabara con las desaladoras privadas y lamentablemente la normativa pues no lo permite. Esta liberalización que hay en sectores estratégicos como puede ser el agua pues impide que así sea. Ahora llega pues la crisis con casi un cero turístico y ahí pues significa que hay una privación de recursos para Canal Gestión porque precisamente es el agua industrial, el agua de la industria turística, pues la más cara y de donde puede obtener un beneficio. Las obras que estaban planificadas pues no están dando los resultados y ahí está. Se están produciendo los mismos cortes y las mismas pérdidas que hace 10-15 años. Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Cabildo realizó un alegato en favor de la industria turística en estos momentos, que lo está pasando muy mal, empresarios y trabajadores. Que no podemos renunciar a nuestra principal industria, que es y va a seguir siendo el turismo. Porque además, y lo he escrito, sabemos hacer las cosas muy bien. No es sencillo atender 3 millones de turistas como atendimos durante el año 2019 o 2018. No es sencillo que se vayan con una satisfacción cercana al sobresaliente, cercana al 9, con una nota incluso superior a la media de Canarias. Y lo que tenemos que hacer cuando hablamos de turismo es, evidentemente, tomar nota de aquellas cosas que no hacemos del todo bien, pero reconocernos que somos una potencia, que estamos en el top 10 de destinos turísticos del mundo. Por otro lado, Vergás defendió la actuación del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la crisis turística de los test de antígenos, negando que no haya defendido con ahínco y decisión su implantación en Canarias, a pesar de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, no le ha dado oficialidad para que los turistas puedan viajar a Canarias. Arrecife ya busca la empresa que ejecute el proyecto de 2,3 millones de euros de inversión para cambiar la totalidad de los semáforos de la capital. Ya por fin, desde el día 17, ya está publicado el pliego de prescripciones técnicas para la renovación de toda la red semafórica de Arrecife. Está publicado hasta el día 13 de enero que se pueden presentar a concurso y bueno, pues ya en la primavera del 2021 ya creo que se empezará con la ejecución de las obras. La financiación de esta necesaria y ambiciosa inversión procederá de los fondos de desarrollo de Canarias, los conocidos fondos FEDECAN. En principio, pues la propuesta se le llevó al Cabildo, el dinero viene del FEDECAN, 2.308.000 sin los impuestos. Y bueno, pues ha costado muchísimo, está dando vueltas desde el 2016 y por fin ya ha visto la luz. Habrá que esperar ya el año 2022 para ver a Arrecife con los semáforos nuevos, pues solo los trabajos de instalación tendrán una duración de un año. La ejecución de la obra será de un año, así que ya en el 2022 ya estarán los semáforos nuevos y también estamos con el pliego también para el contrato mayor de mantenimiento de estos semáforos nuevos. En el proyecto también se contempla instalar 20 cámaras de seguridad que serán dirigidas por técnicos de la Policía Local de Arrecife. Parece que la fortuna ha sonreído algo a la capital de la isla y es que la administración número uno de Arrecife ha vendido un boleto premiado del sorteo del jueves de la Lotería Nacional, que ha repartido un primer premio de 300.000 euros a este número, el 00677. En la administración situada en el callejón Artillero Luis Tres Guerra, entre la plazuela y la avenida, no hay otra palabra que felicidad. Estamos súper contentos de haber dado el primer premio, más la situación que está pasando. No se sabe porque fue por la máquina, ni tampoco se sabe cuántos fueron. El total son 300.000, pero cada décimo son 30.000. Este primer premio también ha recaído en Toledo, Córdoba, Granada y Almería. Hoy salimos a la calle para conocer los planes de cara a esta próxima Nochebuena por parte de los lanzaroteños. Como ahora, siempre en familia y estoy muy contenta porque tengo a mi madre que está de afuera y va a pasar con nosotros. Estamos encantados y por primera vez nos vamos a reunir los cuatro hermanos que estamos aquí. Entonces, para mí es un gran beneficio de que podamos tener la familia junta en unas condiciones que no están
poniendo porque tenemos que cuidar la situación. En casa solamente. En familia, pero no tanto como otros años. Por ejemplo, normalmente en mi casa somos como 16 personas. Ahora nos tenemos que reunir 6, 7 personas para que el COVID no siga creciendo. Y como las personas que tenemos normalmente en casa son de riesgo, pues también hay que tener más cuidado. Nada, con mis hijos como siempre y mi nieta, punto. Marisco, sí. Mi hermana es la que se encarga, ella es la que se encarga de la comida y está hablando de marisco y alguna cosita relacionada con eso. Nosotros comemos normalmente cabrito, que es lo nuestro de campo. Yo creo que para Navidad vamos a cenar carne, sí. Y después ya para el 31 ya veremos. Yo creo que más que comer, que sí que era importante es tener unión, crear conciencia de lo que estamos viviendo en este momento. Por favor, yo si tengo esta oportunidad hago un llamamiento a todas las personas que seamos más conscientes de la situación que estamos viviendo. Dependemos 100% del turismo y se ha visto realmente que si no tenemos turismo se va todo al garete. Hago un llamado también a la gente, a los políticos, que se reinventen, porque nosotros, Canarias, no podemos vivir solamente en turismo. Esta ha quedado una prueba de que sin turismo nos vamos a la mierda todo el mundo y todos dependemos de esto. Entonces, políticos, hay que reinventar, hay que crear nuevas empresas, hay que hacer un cambio, reinventarse. Son épocas de cambio, cambio de conciencia, donde las personas tengan otras prioridades en la vida. El desastroso inicio de temporada de la Unión Deportiva Lanzarote no tendrá, al menos a corto plazo, como consecuencia la destitución del entrenador Josu Uribe. El presidente del conjunto lanzaroteño, Juan Carlos Albuisec, acudió ayer al programa Marcador y no dudó en mostrar su total confianza y apoyo al técnico asturiano, del que cree que seguirá en la isla por mucho tiempo. Confianza absoluta porque el proyecto lo tenemos, es un proyecto de garantía y lo veo asentándose en la segunda división B, incluso en la segunda A. Si hay una persona que puede hacerlo y tiene capacidad de motivar a los jugadores como lo está haciendo, como le veo que habla y como cree en el club y en el proyecto de la Unión Deportiva Lanzarote, es Josu Uribe. Una capacidad de transmitir, una capacidad de saber y sobre todo la experiencia y las tablas, no hay nerviosismo absoluto. Hay comunicación constante, que es lo que realmente a mí personalmente me encanta. Mi nombre es Paul, soy asesor inmobiliario de Hormicasa y queríamos enseñarle la obra de cuatro esquinas que Hormicasa Inmobiliaria está comercializando. A continuación vamos a dejarle con las vistas de una de las viviendas de la tercera planta. No os olvidemos de la entrega que es en finales de abril de 2021 y para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono abajo indicado o en nuestra oficina Recife Gran Hotel o en la página web hormicasa.es. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Para el viernes 18 de diciembre, intervalos nubosos con algo de nubosidad alta por la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 23 grados y mínimas de 17. El viento soplará del nordeste, algo más intenso en el sur. En el mar, nordeste fuerza 4 o 5, fuerte marejada. La bajamar será a las 9:48 horas y a las 21:51. La pleamar será a las 3:29 y a las 16:02. Para este fin de semana, días nubosos y vientos moderados. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote.
Lanzarote registrará mañana sábado, con la llegada de 51 vuelos procedentes de la península y Europa, su jornada récord desde que llegó la pandemia. Arrecife destinará 2,3 millones de euros de los fondos FEDECAN para cambiar e instalar cerca de 200 semáforos nuevos por toda la capital. La Asociación de Loterías número 1 de Arrecife vende un boleto del primer premio de la Lotería Nacional con un valor de 300.000 euros. El presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, Juan Carlos Albuisek, ofrece todo su apoyo al técnico Josu Uribe pese a la mala clasificación de los rojillos en tercera división.